Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, señaló que su tercer informe de gobierno causa urticaria a la derecha y los políticos conservadores porque ven como algo polémico el haber elegido al Estadio Morelos para realizar la sesión solemne de los 40 diputados para rendir su informe ante 50.000 personas. He pisado en otros gobiernos recintos alternos, el Teatro Morelos, por ejemplo. Pero el Teatro Morelos, ¿qué debe tener una capacidad de 1.100 personas, más o menos? ¿Sí, no? Y el Estadio Morelos, para este tipo de eventos, pues nos da 50.000. Es la primera vez que el informe del gobernador oficial ante el Congreso, con los 40 diputadas y diputados, con los magistrados, magistradas, se realiza en un escenario público, masivo, abierto, con invitación al pueblo de Michoacán. Sí, yo sé que eso les da urticaria a los conservadores, a la derecha. Precisó que no es la primera vez que el Congreso local sesiona en otra sede que no sea el Palacio Legislativo, pero nunca se había propuesto un evento masivo de puertas abiertas para el pueblo de Michoacán, y eso es lo que creó la polémica. Ramírez Bedoya destacó que la convocatoria para el evento es a las 9 de la mañana el sábado 21 de septiembre en el Coloso de Quinceo, donde después que termine el acto protocolario ante los diputados se dará el mensaje político ante los miles de asistentes. Su ambiente se ponen nerviosos, pero yo voy a estar muy contento ahí. Están invitados todas, todos, es entrada libre. Tiene una buena capacidad, 50.000 personas. Y es el 21, el sábado, 21 por la mañana. Se está convocando a las 9 de la mañana. Va a ser un evento popular, abierto, donde daré mi informe, entregaré el informe al Congreso. Y también daré el informe, el mensaje político al pueblo de Michoacán y a los asistentes. Lo quisimos hacer así porque hay que decirlo, nosotros somos gobierno popular, somos gobierno del pueblo. No somos gobiernos de las élites. El mandatario estatal concluyó al decir que la vez que el informe de gobierno se hizo fuera del Congreso de Michoacán fue en el Teatro José María Morelos, pero ese recinto no tiene capacidad para más de 2.000 personas, por lo que no tuvo un efecto más allá de la clase política, y su evento busca que el público en general sepa qué se hizo en los 3 años de administración. Cabe destacar que de nueva cuenta no habló sobre los costos que tendrá la realización del evento en forma masiva. Informó para Noti 13, Margarita Arreola.